guys better see this. I hope you have strong stomachs. Me voy a ver una foto. ¿Cómo es? O sea, si me la queréis mandar, no, no esperaba. Cuando te la hagan, te la preparen, ahí sacáis una foto y la mandáis. Take a smarter man than me to connect that. Sí, no hay problema. Yo puedo esperar tranquilamente. Mientras a ti no se te olvide. Oye, yo no me voy a acordar. Do you have a name? Morelli, Mike. We recovered a picture of the family. Okay. Anything else? Be honest, I just got here, Phelps. Best you talk to Lynch, he's the expert. Doesn't make any sense. Why aren't they scattered around like the rest of the debris? I think they've been moved. Ooh. What? I think someone moved them after the explosion and before the fire. Can you explain that, please? I'm almost positive the cause of death is asphyxiation due to gas inhalation. Look at the parts of their bodies that aren't scorched. The coloring around the fingertips is typical. It wouldn't have felt a thing. I think the fire damage is post-mortem. I think someone moved him into this room after the explosion. It still doesn't make any sense. Why would you run into a burning building? What? Sí, estaba metido en el departamento de incendios. What are they doing? The prayer effect is from the fire. Muscles and tendons contract. Another day, another dollar. ¿Cuál es el caso de un incendio? Pero según lo que está diciendo aquí, el tipo es primero una explosión y después un incendio. You ever think about how many people have died in this world and how big heaven would have to be to accommodate them, Biggs? No, I have not. Show some respect. Find anything interesting? Estoy sacando la agua al tiro porque no es que andar sacando mientras estoy conduciendo y matando gente por mi... ¿Cómo se llama esto? Mi manera de mierda de conducir. El nombre no me acuerdo. Tengo el tiro. I think he watches the fires. I think the Sawyer fire went wrong. So what about the guy we have in jail, Phelps? Got the wrong guy. That doesn't explain why he ran into a burning building. What would make anyone do that? Guilt. For the fires? For his mistake. This guy wants to burn houses, not families. He expects the houses to be empty. He was trying to redeem himself. He probably thought they'd be happier together. Yo creo que unos tres casos, una cosa you así. Are one very disturbed individual, Phelps. I know you had it rough lately, but you should start to compartmentalize your thoughts. He could be right. Es el último para especial. En teoría. Are you telling me that some son of a bitch murdered these people, the whole family? Si no nos demoramos tanto, lo terminamos hoy día. Might fit, Cole, but I don't think we could ever prove it. There's very little evidence. Concha de madre. Evidence. Albert, check out the hot water system. Make sure we're dealing with the same MO. Sure, Phelps. I'll get back to you. Leave the rest to us, Cole. You better find out what's eating the pigs. Optimistic call. Tengo el tiro. Paseo por Elysian Fields. Yo el anterior no tengo ni idea. No tengo la más puta idea cómo se llama. Ni me acuerdo. Hola, Vancito. ¿Cómo estamos? ¿Está presente tu counter hoy día o no? No, no revisé, la verdad. Este departamento sí era de incendios.
está presente tu counter. Tu counter, me parece. Cinco casos nos queda más que la mierda. No sé si en 4 horas lo terminaré. Bueno, si nos quedamos un ratito más, nos quedamos un ratito más. Yo... Este juego no acaba nunca. No, yo creo que hoy día nos quedamos hasta más tarde, si es posible. Bueno, puedo terminarlo. Si me tengo que mamar 6 horas, me mamo 6 horas. Y pensé, sabéis que hoy día pensé, dije, puta, si empiezo más temprano por último. El problema es que no podía, pues salieron cuestiones y tenía que hacer cosas. Pero pensé en esa idea de empezar más temprano. Se me pasó por la mente. De ahí es que un caso es contenido descargable. Sí, pero lo tengo que hacer sí o sí, me lo van a tirar igual. No. So something finally got to you. You want my help, pretty boy? You got it. You keep riding me and you won't be pretty much longer. We can get this guy, Herschel. You think you've seen everything, Phelps? I was with the 2nd Marines at Bella Wood. The things that went on in that farmhouse. My own guys on fire screaming for a way out. You're not gonna get this guy. There's gonna be no photos and no citations. We're gonna kill this miserable fuck. End of story. You getting this? You remember the list from the travel agent? Por ejemplo, ahora ahora que estoy me acordando, uno de los contenidos descargables que vi lo metieron entre medio de los casos. Por ejemplo. Entonces, yo creo que los reorganizaron ahora los casos. Con los contenidos descargables. Entonces con este puede ser lo mismo, que esté en medio. ¿Este igual al gordo peor? No, es como más calladito. Es más calladito. A veces igual se manda su comentario, pero no es tan... ¡Oh! Me acabo de dar cuenta de algo, pues, weón. El filtro por la chucha, weón. Vengo jugando así todo el rato, weón, y voy a estar el último capítulo sin filtro, weón. No puede ser, weón. Imagine after having won that weekend away. What's your name, sir? Foreman. Dudley Foreman. A ver, señor Foreman. Did you see or hear anything that might have... Look, we were asleep when we heard the explosion. ¿Estaba durmiendo, caballero, o se estaba masturbando en el baño? Diga la verdad. You didn't like Morelli, did you? Some neighbors you get along with, some you don't. Guess they should have sold up. What do you mean? They're knocking down all these old houses and building a new subdivision for GIs. Morelli was being difficult. You said someone is knocking these houses down? Elysian Fields. You must know them. They're billboards. That Monroe character beaming down at you? We've had an offer for the house. Did the Morellis want to sell? I don't know. Whatever you thought of Morelli, his whole family is dead. They couldn't have all deserved that. I want you to help me here, Foreman. Morelli was pig-headed. He built the house himself. He didn't want to sell. Stubborn fool was ruining it for all of us. You said the Morellis had won a weekend away. To Catalina Island? Yeah, that's right. First thing I thought after the explosion was, thank goodness they was away. But then I find out they were still in there. Who was running the competition? What? I don't know.
You didn't enter yourself? I'd already agreed to sell. The competition was an incentive for those who were still thinking about it. Oof. Ayer hice un amigo en el Dark Souls. ¿Cómo fue eso, Pancito? Cuenta la historia. El Barley. Looks like the same model. ¿Yo quién me di al otro weón? Me acuerdo. Creo que dejé al otro preso. O detenido, mejor dicho. Ahora no sé si habrá sido este weón o habrá sido otra persona. Bye, sí. The heater detonated with enough force to expose the foundations. Bicycle. A ver qué más tenemos por aquí. Toc, 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 toc. Por la parte de atrás puedo entrar. No, creo que no. Está bloqueado. ¡Que hace calor, loco! Y el papá está haciendo stream. Puta, porque... sí, yo me debo... truene, nieve... relampagué... acabo de inventar esa palabra. Yo hago stream. A menos que BTR se ponga idiota y tenga problemas con el internet. Ahí no puedo streamear. ¿Cómo estamos, Shake? ¿Todo bien? ¿Todo bien, eh? Siempre fiel, nunca infiel. Eso, es lo mismo. Pancito, yo sé que el pancito me va a carrear cuando juegue Dark Souls en stream. ¿Cierto, pancito? Y si tengo que llamar a otra persona más para que me carree, también lo haré. O lo voy a pasar solo, no, yo creo que me los voy a dar de orgulloso y no y lo voy a pasar solo ese juego. O intentarlo lo más posible. Que yo creo que... con Dark Souls te debe pasar, bueno, a mí me pasó de que con el primero como que estoy así, oh, conchetumare, me da como lata volver. Pero después cuando me lo pase y me lo termine, como que me va a sentir liberado y voy a llegar al 2 así como un poquito más light, por decirlo así. Pero me van a terminar cogiendo igual. Entonces... ¿cómo se llama esto? Igual quiero como pasarlo. Si sé que el 2 tiene una... es mucho más difícil porque no lo hizo la misma... o sea, lo hizo parte de From Software, pero no lo hizo el one que hizo Dark Souls 1 y 3. Sé que es distinto. A nivel tanto de... mapeado como de enemigo y cosas así.
es más difícil, no porque el juego sea en sí, sino porque la dificultad es artificialmente más difícil. Sí, lo sé, he visto millones de videos y cosas. No tantas como debería, pero he visto un par de videos. Sea lo que me enfrento. En algún momento tengo que dejarle el miedo a Dark Souls y volver a jugarlo. La parte más difícil es porque hay más enemigos. Es a eso a lo que me refería. Que hay tanta mierda que termináis saturado. ¿Registraste en los ARC? Sí. Me registré ayer. Sí, ayer en la mañana. Ayer cuando me levanté, me puse a ver un poquito de noticias. Yo siempre en la mañana me dedico a ver un poquito de noticias, redes sociales, algunos videitos de YouTube. Y me acordé de lo del Lozark y aproveché de registrarme en la mañana. Después de la tarde trato de ver cosas que tengan que ver con el stream. Por ejemplo, hoy día traté de ver un poquito lo de la animación. También empecé a avanzar un poquito. Si se dieron cuenta, hice un cambio. No sé si se nota, pero hice un cambio. A ver. Hice un cambio, entonces agregué algo nuevo. Y estuve jugueteando hoy un poquito hoy día con eso. Por ejemplo. Hola, tripa. Entonces eso. ¿Qué tal todo, Triba? ¿Todo bien? Se lo vimos ayer cuando hiciste una broma. ¿Qué cosa? Ah, lo de la escena, lo de la transición. Sí, es que la reedité un poquito, la dejé cuadrada porque antes estaba como corrida. La dejé más o menos en el centro y le hice lo del nombrecito que se moviera así como el cosito. Tengo que seguirle agregando más mierda a este. Estoy tratando de ver la manera de poder hacer unas putas cortinas y que no queden. O sea, que no parezcan cualquier cosa. Así que tengo que averiguar cómo irlo haciendo y más o menos, por último, basarme en algún dibujo y ahí irlo. Pasando a. Iba a decir copiar, pero no es copiar, es como pasar a otra página, por decirlo así. No sé cómo se dirá, pero es como cuando tenía ahí una hoja y calcabas, algo así. Como calcar la imagen por último para hacer más o menos una cortina decente. Ya que dibujo como el ojete. Por último, que el calco se me dé bien y poder ocuparlo para ello. Tengo que hacer algo, ¿no? Mierda, me equivoqué. Hermano, yo soy el único weón que cuando llega a la sala de clase del liceo saluda a todos los weones. No, yo lo hacía en la básica. Saludaba a toda la gente. En el liceo no me importaba mucho, la verdad. Pues no tuve muy buenas relaciones en el liceo. Pero en la básica yo saludaba a todos. Sobre todo en la mañana a la gente que llegaba muy muy temprano. Lo saludaba a todos. Porque como yo venía. Yo estudiaba cerca de Provi en la básica. Y yo me tenía que pegar el pique de Puente Alto hacia Provi. Entonces llegaba ultra temprano. Entonces como llegaba ultra temprano, después le decía a los buenos, hola, buenos días, toda la cuestión. Y me como llegaba ultra temprano me quedaba ahí y aprovechaba de dormir un poco. En ese tiempo no teníamos celular, entonces llegaba, aprovechaba, dormía un poco. Veía si había alguna tarea que no había hecho y la hacía en la mañana, ¿cachai? Cosas así. Claro, y en la U igual saludaba, pero no a todos, 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 porque había gente que no compartía mucho, así que no los saludaba. Pero en la básica sí lo hacía. No sé, si no saludo después me siento mal con esas personas. Sí, no, sí, te entiendo. Pero está muy bien, cheque, yo lo encuentro genial que saludí. Lo encuentro genial, genial, genial. ¿Y este buen qué está haciendo mirando a la vecina? Oye, ¿qué estás haciendo vos? Advice? We need more from the neighbors, Cole. Keep working them.
Insiste. ¿Tengo que seguir hablando con este one? All a man can do is put in a prayer for the dead. That's about all I've got to say about it. Entonces vamos a ver a lo. Supongo que este weón está ahí porque quiere que. Que vayamos a ver a la vecina. No pasa nada. Y acá al lado. No, no funciona. Es que hay que ir saludando siempre. Hay que mantener los modales. Y en la micro, ¿vos saludáis, Shaker, al conductor de la micro? ¿Al chofer? Pues a mí desde chico me metieron eso de andar, de saludar. Yo no lo hacía, yo no era bueno para saludar. Y era tener la mano para saludar y mi viejo siempre así. Los buenos días, siempre di los buenos días, los buenos días, los buenos días. Y me quedo metido a esa mierda, man. Siempre, 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 siempre. Ahora estoy acostumbrado, por ejemplo, cuando voy a cargar el pase. A la señora del metro le digo buenos días. Si está la guardia, buenos días también. O buenas tardes, depende de la hora del día. Y siempre me ha pasado que un momento que tenía pegado el buenos días y no decía nada más que buenos días. Y era ya buenas tardes, por ejemplo. Y decía buenos días igual, bueno. Y se me... Ay, perdón, buenas tardes. Se me queda pegado en la wea, bueno. Yo me confundía con el buenos días, bueno. No sé, mejor decir buenas, sí. Sí. La verdad es que sí. Good morning, good afternoon. Good night. Sí. Buenas. O por último ya, si sería un impertinente, hola. Hola, listo. Mi teoría es que cuando tú saludas como con hola queda como raro, no sé, se siente como muy seco, como muy plano. Entonces cuando tú decís buenas, hola, buenas, como que tiene un poquito más de gracieta la cosa. Hola, buenas. La señora le decía buenos días, weón. Por favor, tripa, el respeto. Que la señora no tiene la culpa de ser una amargada y de darle todo su dinero a su hija que es un parásito. La señora no tiene la culpa. Oye, tengo que preguntarle a los vecinos, pero los vecinos no salen, no les puedo preguntar ni un vecino, weón. No sé qué tengo que hacer, weón. Epa. ¿Esto? Boondockers they ain't. Son botas de marín. ¿Estás queriendo decir? Uy, el vecino le pegó a la wea. Mansa explosión, entonces, ¿qué fue esta mierda, weón? La media cagadita. Esa es la foto de Andy. Estaba que tuviera escrito ahí Andy. Tal vez estaba desgastado. Dejo con algo para reparar al vecino. No, es que este tipo me está diciendo que le preguntan los vecinos, pero el único vecino que tengo para preguntar es este, po. Y en teoría no tengo puntos de intuición. Sí, pues no tengo para mostrar todas las pistas, por ejemplo. Entonces... Anda la bandera, ¿qué bandera? ¿Qué bandera? ¿Qué bandera? Shake it.
Que están en mi mapa. Ah, no, pero esta bandera de... es el lugar de aquí, po. Este es el lugar. No tiene nada que ver. Eso que está marcado, ¿no? Solamente. Si yo lo saco esto y... listo. Como para marcarte el lugar nomás, pero... nada más, no tiene algo como... no sé. ¿Se acuerdan, chicos, cuando les dije que hoy día lo terminamos? Ni cagando, bueno, ya me demoré como... más de media hora de lo que debería haber hecho, entre lo que nos pusimos a conversar y todo eso. Encima de este weón, está hablando con la vecina de allá, o vecino, no sé, lo... pero al final no puedo ni entrar, no puedo ni golpear, no weón. All a man can do is put in a prayer for the dead. ¿Esto está acá? ¿Cacharán? Epa, sonó algo. Someone was keeping watch. Looks like they were here for quite a while. Brand looks distinctive. Whoever he was wearing boondockers. I would know that imprint anywhere. ¿Y por qué no me marcó esas pistas, weón? Che, que tengo una opción de gastar todas las... o mostrar todas las pistas y no me apareció esa pista, weón. Entonces estas botas no son de Marín. Obviamente. ¿Qué más hay de interesante? Señora, no le quiten a su vida. Póngale vida a los años. Busquen el sótano. Pues, busquen el sótano, estaría. Señora, no, el triciclo no suena. No le quiten a su vida. A ver, ustedes caballeros, ¿saben algo, no? This is a crime scene. All of you move along. Circule, caballero, circule. Circule. Let me through. I just want a quick look is all. Es que mira, está este weón al frente. Mira. ¿Veis? Yo me acerco y este weón viene para acá ya. ¿Qué me va a decir? Oh, sister, I was so tight, I couldn't walk. I'm busy now. Any ideas? Can I ignore you some other time? ¿Alguna idea? Y no me dice nada. Help me out. We need more from the neighbors, Cole. Keep working them. Insiste, pero ¿con qué, weón? Si hablé con todos los vecinos y no puedo hablar con ninguno, weón. No me dejan. Terminas pegando un corchazo. ¿Tú crees que es muy depre la música? No, aquí ya se fue la música. O sea, la música significa que no. ¿En el sótano decís tú? Ya, vamos al sótano, a ver. Al sótano de esa casa no puedo entrar, por ejemplo. No puedo entrar de al sótano de esta casa. Sí. Uy, ese muñeco. Terminó quemado. Ultra quemado. Señora, no le quite años a su vida.
Póngale que es mejor. Un alicate, güey. Esta es la prueba fehaciente de que esta casa era anarquista. Hablando, chiqui culiao, yo te estoy haciendo caso, cabro culiao. Yo dije, ¿qué weón me va a decir este hombre? Me va a decir algo interesante, cabro culiao. Las weas que se te ocurren, weón. Ay, este cabro culiao, weón. Y a cantar algo y se me trabó la lengua. Entre experiencia y juventud. Señora. La expresión vino al sótano. Esto no lo puedo revisar, ¿cierto? No. La explosión vino al sur del sótano por las magnitudes. ¿Magnitudes de qué, güey? Ay, perdón, si la gente acá no tiene ni temblores, ni terremotos, ni una de esas cosas. Voy a esperar, tranquilo, voy a esperar. Voy a esperar, tranquilo. All day. Did you see anyone hanging around the Morelli's home prior to the explosion? Nope. Can't say as I was looking out, though. Have anyone working on the house recently? A maintenance man, a city inspector, maybe. Sí, otra one. Why would they bother with these old places? What with redevelopment coming up? Thanks for your time, Mr. Foreman. Sure. Hey, if you're interested, I have one of those competition flyers in the kitchen. I could get it for you if you like. That would be great. Any luck, Cole? A couple of things. What did you pick up? A folded piece of paper. Looks complicated. Japanese call it origami. Can I take a look? Sure. Un origami. Mira, este origami va a traer la respuesta del caso. There's a legend about them. You
Fold 1,000 of these and you get a wish. Hey, don't break it. Lo está desarmando, wea. I'm unfolding it. It looks like a waybill or a flyer. What? Construye una California mejor. Un shuriken. Lela Munro. For Elysian Fields developments. Pues es que me pelotaría, weón. Tengo un calor culiao. Pero no les voy a dar en el gusto de que se exciten con mi cuerpo, así que no lo voy a hacer. Oh, I see you already have one. When did the flyer arrive in your mailbox? They've been arriving for weeks. This one was in the mailbox when I got home from work yesterday afternoon. Okay. Puta, la pregunta más importante, me equivoqué, weón, puta que la cagué, weón. ¿Por qué soy tan idiota, weón? Así va a hablar. I need an address for a property developer. Elysian Fields Developments. No a la violencia, tripa, no a la violencia, por favor, Dios santo. The address is 748 North Oxford Avenue, Wilshire. Pero si no les pego a todo, wey. Messages, please. You have a message. Contact Captain McKelty immediately. Thanks. Can you put me through, operator? Of course. Here you are. Commander? Release on the Morelli farm. We're about to go and visit Elysian Fields Developments. Es que me toco la guata cuando estoy cuatado, weón. Como gordito. Todo gordito. Está creciendo la guatita. Estoy teniendo un perrito de 3 meses ya acá en esta. En la barriguita. Se viene el parto, chicos, de un perrito. Kelty has warned us off over Elysian. Makes sense. It's a dead end. You should check out Rancho Escondido. You know the place? Sure. Corner of Fountain and Wilton. Let's go. Entonces, si lo conoces, by tú. You're behind the wheel. Let me through. I just want a quick look is all. I never seen. Oye, vamos a pensar que hubiese pensado la gente del 1500 de los binoculares. No sé, que podían... ¿Qué hueá esa bajada de auto? Que voy a sentirse encima de algo. Con la cantidad de zoom que tenía. I'm not gonna tell you again, sir. Don't tell me when and how I can come and go on my own property. It is not this is America, safe, sir. Dije, decían, hoy lo voy a ocupar para tantas cosas esta weá de los binoculares. Oye, qué weá. That's done. We're gonna have to pacify these poor saps. Come on then. Y el viejo atrás. El viejo atrás está como celebrando nomás, mira. Y el viejo atrás, sí. Pégale, mijito, pégale, pégale, da igual. Ya me aburrí, voy a pelear yo ahora. Mira, así se pelea, cabrón chico. Mira cómo le pego, Le estoy dando ventaja. Pero mira cómo pelea, viejito, Oiga, mijito, no abuse de mí, por favor. No me pegó ni una, viejito. Me iba a ganar, teoría. Those folks were baying for blood. Okay then. Let's see if there's anything left. Recoja su sombrero oficial. ¿No se siente raro? ¿No se siente raro sin su sombrero oficial? Para pegar a la policía.
Ese hombre va a vivir inseguro toda su vida, a ser tranquilo. Se sentirá inseguro. Cuando uno pierde el sombrero se siente inseguro. Y de repente va a pensar en su inseguridad y va a decir, oh, me siento inseguro, ¿por qué? Y ahí va a buscar el sombrero. ¿Qué sonó? Uy, ¿esto? Mortar is like dust. Is that normal in a fire? You'd expect some shrinkage in the heat, but it looks like the cement barely adhered to the brick. Doesn't appear to be any wall ties either. This thing looks like it was built on the cheap. Ah, llegué tarde a la pelea. Bienvenido, policía de investigaciones. ¿Cómo le va? Aquí ha ocurrido un... ha ocurrido una disputa entre manifestantes, pero ya está todo controlado. Soy yo. ¿Eres tú, pancito? ¿Por qué tenéis multicuenta, weón? ¿Por qué ese es esto? Memeo, nombre, ¿qué? Memeo, nombre, loco. Papita, creo que me enamoré del policía de investigación lindo. Uy, no, 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 gracias. Diego, que te conozco, que tú bugueas cosas. No, no, sale de acá, Diego, sale de acá, porque yo te conozco, weón, y vos bugueáis. Buguear los juegos de una manera inexplicable. No sé qué superpoder tengo, pero bugueo los juegos. Mira, 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 ¿veis? Si yo lo hago sin... Lo hago sin intención. Y pasan cosas raras. Ya. Por el stream de Cristian González hay un policía e investigación. Yo uso esa cuenta para salvarlo y hacer que se enoje. Lol. ¿Y por qué se debería enojar? Ah, porque hay un usurpador, por decirlo así, o un doble. Pero podrían ser hermanos. Y él no lo toma de esa manera. Por el meme. Sí, a veces por el meme. A veces uno lo dice de broma. Cuando ya lleváis tiempo... ¿cómo se llama esto? Cuando ya lleváis tiempo conociendo gente, sean muchos memes. Por ejemplo, el meme de Landertel. Por ejemplo. Ahí tenía un meme. Entre que se picanea Pancito, se picanean Trigger. Son cosas de los memes. Sí, cuando hay gente, cuando se van, cuando la gente va conociéndose y va interactuando mucho en el canal, pasan esas cosas, que es lo gracioso y tiene que estar siempre, siempre en todos los canales. Por ejemplo, yo agarro el huevo para el shake a veces le tiro como tallas meas como que podrían ser pesadas, pero no lo son realmente, porque o con el Trigger, o con el Miguel, o cualquiera de ellos, porque en teoría ellos han pasado más tiempo en el canal, entonces saben... Hay como esa pequeña confianza de tirar bromas. Por ejemplo, con el... en este canal está el meme de Drakengard, que es con el Trigger. De que en teoría yo iba a jugar Drakengard y el Trigger está esperando abiertamente de que yo juegue Drakengard. Y me huevea por eso, de que juegue Drakengard. Y en algún momento lo tendré que jugar, supongo. Todo surgió, creo que porque tenía ganas de jugar Nier Automata, fue, parece. Y me dijo, no, pero antes de jugar Nier tenéis que jugar los Drakengard, que están en el universo de... Fue algo así, creo. Y dije, ah, ¿qué tanta juego Drakengard? Ahí seguro me dijo porque
Supongo que el port de Play 2 o la versión de Play 2 debe ser malísima de Drakengard. Yo dije, sí, ¿qué tanto? Sí, ¿qué tanto nos va a complicar la cosa? Y ese día nunca lo juegas. Que nunca lo juegue es poco probable, en algún momento lo jugaré. Yo sé que lo voy a jugar en algún momento. ¿Cuándo? No lo sé. Lo único que sé. Oye, ¿cuántas casas se quemaron, conche tu madre, weón? ¿Quemó toda la cuadra este culiao? O mira la wea. ¿Qué me tengo que hacer acá? Estamos listos con este lugar, weón. Tenemos que ir a otro lado. Lo que sí en algún momento tiene que pasar es cuando llegue a los 1000 followers. Nuestro especial, porque no va a ser especial, va a ser jugar Minecraft. ¡Al Minecraft! Vamos a hacer un stream solamente de Minecraft. Que un especial, la verdad es que no es ni especial, es una, va a ser una mierda de stream, pero supongo que va a ser algo interesante. Uno de Roblox con la skin musculosa, puede ser también. En el Roblox supongo que debe haber alguna versión de Battle Royale, ¿o no? Porque igual me instalo el Roblox para jugar algún Battle Royale, weón. Creo que está Counter Strike en el Roblox, weón. Creo que hay de todo, weón. Es como, ¿qué no hay en el Roblox? Esa es la verdadera pregunta, es como, ¿qué no hay en el Roblox? En ese juego hay de todo, weón. Meten de todo, literalmente meten de todo, weón. Es muy turbio, weón. Weón, el Roblox es una weá, pero es como si metiera ahí minijuegos, pero salvaje, ahí de todo. Yo he visto versiones de Counter Strike en el Roblox. Es cuático. ¿Porno? ¿Sabéis que no me extrañaría que hubiera, weón? Pero veo camuflado el porno. ¿Sabéis que de verdad que no me extrañaría? Bueno, la Deep Roblox, por decirlo así. Haya porno, weón. No me extrañaría, la verdad. Un día podríamos meternos a esa mierda, a ver qué tan turbio es. O qué cosas nos podemos encontrar de juegos. Porque hay muchos minijuegos, muchos. Cuando digo muchos, es que hay muchos. Detectives Phelps and Biggs, LAPD, to see Leland Monroe. Do you have an appointment? With the police lady. We don't need an appointment. Can I tell him what it's about? It's an official investigation. There are two police officers here to see Mr. Monroe. Send them through. Mencionan a Monroe y me acuerdo de Marilyn Monroe. Thanks, ma'am. No sé, puede que nos encontremos cosas muy turbias en Roblox. Fácil. Pero si están dispuestos a acompañarme en esa turbia aventura. Podemos hacerlo. I'm afraid it's impossible. Mr. Monroe's schedule is booked weeks in advance. Cut to the chase, sister. Is he in? I'm not at liberty to reveal that, officer. So he hired you for your intelligence? I find that offensive. You have every right to. This is getting us nowhere, miss. Cancino. Would you like us to return with a warrant? That won't be necessary, gentlemen. Come into my office. Mira la máquina de escribir del recién. Me acuerdo de una actriz porno rusa. Drink, boys. Sure, I love a scotch. Biggs. No sé por qué pienso que tal vez la conozco, pancito, es lo peor. Que me la nombré y parece que la conozco. Dios mío, qué mal estoy enfocado en la vida. We're investigating a series of domestic fires, Mr. Monroe. Terrible, boys. How can I help?
Elysian Fields and Suburban Redevelopment Fund flyers keep turning up in the vicinity of the fires. They're turning up all over town, boys. Can you imagine the current demand for housing? So that's your explanation, Mr. Monroe? Coincidence? Explanation? Why, what's to explain? I advertise on radio and billboards for buyers, and I advertise for sellers using waybills. We found a family burnt out in their home. Another house burned to the ground. Another Elysian Fields flyer. Our information is that they didn't want to sell. Are you saying that's something to do with me? Is that your point? Point is, every time we find a family barbecued, we find one of your flyers. Is that good advertising? What do you know about a competition for families to win free vacations to Catalina Island? My company runs many promotions. I'm not familiar with that one. Two families are dead. Madre, well. This isn't a question of criminal liability. We're looking at conspiracy to commit murder. Do you know who you're talking to, son? You want to use incendiary language like that with me? I suggest you should leave immediately. Made offers to buy houses in areas where fires have been recorded. Are you suggesting that I'm burning people out of their homes so that I can sell them new ones? What happens to your plans if a family like the Morellis refuses to sell? We work around them. Business finds a way. That's the American way. Tiene una cara el concho tu madre de... Come on, Mr. You expect me to believe that you would build a new development with one of those old piles smack ser un hijo in the puta. Center of it? Progress is an inexorable process, detective. Those who choose to stand in defiance are usually confined to the wastebasket of history. To answer your question, yes, we would build around them if we had to. Most people see sense. Well. What's Elysian Fields' involvement in Rancho Escondido? One of our latest housing developments. It was due to open on the weekend, or was before the unfortunate conflagration. It met with building code regulations. Absolutely. Only the best for our returning heroes. Mentira, concha de madre. You're lying, Monroe. There's something out of kilter about that development. Son, I've had enough of you and your fidgety friend. There's no way in hell you can prove that my materials were inferior. Jamás, sí, claro, concha tu madre. Toma. I'm no expert, but I think we'll find that the bricks being used on those houses are undersized and the mortar is faulty. And there's no wall ties connecting the masonry to the frame. Every building is built to a budget, boys. Those buildings were inspected and fully insured by California Fire and Life. Investment of that magnitude demands it. Do you think that they'd vouch for the buildings without examining them? The arsonists, do you have any suspects? We aren't at liberty to say. I didn't think so. The contractors I use for waybills, you suppose it could be any of ¿por qué estás culpando gente? I have a list of their names if it'd be of any help. That would be very helpful, Mr. Monroe. Glad to hear it. I'm always happy to help the LAPD. My secretary will provide you with that list. Did you know that I'm on the board of the Police Pension Fund?
Mira el conche de tu madre, weón. Pero si están todos metidos, weón. Escribe en su máquina de escribir del Resident Evil. What's the story? Any of these names ring a bell? Joseph Bradley, Paul Jones, Emerson Muldoon. Herbert Chapman is on this list. No sé quién es Herbert Chapman. We need to know where we're at with Chapman. Nos vemos.